apague la luz. Cierra la cortina. Tengo que decirte algo. Escúchame bien. No tomes la pastilla. Cállate, cállate. Escúchame bien. Esta mañana no fui a la toma de la pastilla. He estado investigando. Todo es un invento. La explosión, el meteorito, la división de la atmósfera. Nada de eso existe. Todo es un invento del gobierno. El aire está limpio. Esta pastilla la están usando para controlarnos. Nos hacen creer que con eso vamos a estar vivos, pero no. Lo que quieren es controlarnos. ¿No te has preguntado por qué no podemos tomarla en casa? ¿Por qué tenemos que ir a tomarla enfrente de un gobernador? ¿Por qué no puedo decidir si quiero matarme dejando de tomar la pastilla? ¿Qué crees que va a pasar? Nada. Nada. Y yo soy la prueba de eso. Llevo casi 2 días sin tomarme la pastilla. Y mírame. Estoy bien. Sí. No soy el superhombre, pero no me ha pasado nada. El aire no está mal. Pero yo tengo que derribar esta mentira. Mañana, en el 5º aniversario, voy a ir. Ya tengo todo un plan elaborado. Sé cómo entrar, sé lo que tengo que hacer. Y cuando esté el momento de la ofrenda, voy a subir. Y con todas las cámaras ahí, enfrente de todos los reporteros, voy a echar abajo esta mentira. Todo el mundo se tiene que enterar que nada de esto es real. No sé lo que me va a pasar después. Me están buscando. Quieren matarme. He tenido suerte. Por eso he podido sobrevivir. Porque no he tomado la pastilla. Tranquila, tranquila. Aquí no van a venir a buscarme. Estoy a salvo. Tú estás a salvo. Solo déjame quedarme esta noche. Ya mañana voy temprano. Déjame, por favor. No los necesitamos. Podemos ser libres, tú y yo somos libres, el aire no está mal, no lo necesitamos. Deja el teléfono. Por favor, cuelga. Por favor. Puedes hacerlo.